Aquí vas a apostarte en unos cascos. O sonido ambiente. Ahí se va a reanudar ahora. Después del tiempo muerto solicitado por el preparador del balonmano Mislata. Javier Fernández. Moviendo Mislata. La bola. Golpe antes, fue golpe antes del gol. El atacante estaba pisando de raya. Rápida respuesta del equipo del puerto. Ya está mandando los suyos. Arturo Nacher. Nacher con el balón. Quinta. Entre Paul Fernández y Íñigo Celorrio. Cortaron el ataque del central valenciano. Ahí está Diego Roque, que no perdona a Diego Roque en 9 metros. Ahora el gol número 7, 11-7 en el marcador. Favorable al Fertibera, balonmano Puerto Sagúntome. Recuerdo, 17ª jornada de la Liga Nacional, de esta Liga Estatal Regular, Grupo E. Y de la asistencia de la MOPA. Ortega moviendo.
Iñigo Celorrio, Iván Urbano en su extremo izquierdo. Daniel Cisparazo también en el lateral derecho. Iñigo Celorrio con Ortega. Álvaro Pérez en el pivote esperando la del balón que le llega finalmente, pero lo pierde, recupera Mislata. El ataque rápido. Ahí está Diego Roque moviendo. Y balón perdido por Balomano Mislata. Recupera Fertimera Balomano Puerto Sagunto B. Recuerdo. Buen bagaje defensivo. Minuto 18, 11-7, más 4 para el Fertimera Balomano Puerto Sagunto B. Este domingo de ya finales de enero. ¿Cómo te ha pasado este mes ya? Celorrio, Ortega, Bustanazo. Amaga el pase y el tercero de cocina, penal, 7 metros. Recuerda los colegiados madrileños Luis Díaz Flores y Enrique Pérez dirigiendo el encuentro. Ortega, el lanzamiento. Ampliando a Martínco, gol de Ortega desde los 7 metros. Balón para Balomano Mislata. Nacher. Ibáñez. Diego Roque. La permuta. Diego Roque lanzará. No. Amaga Nacher de espaldas. Pérdida del balón. Paul Fernández con ataque hacia Álvaro Gil. Se despistó. Vamos a estar ahora más atentos. Después de los problemas técnicos, pedimos las disculpas que hemos tenido al inicio del partido. Cuando vamos a cumplir ya este minuto 20 de la primera parte, 13-7, favorable al Fertiberia Balomano Puerto Sagunto B. El ataque, el Mislata. 7 metros. Buscó. Extremo izquierdo del cuerpo de Álvaro Ruiz. Ferrer fue listo y ahí va Nacher a los 7 metros. Sagunto B al club Balomano Mislata cuando llevamos 21 minutos 45 segundos de la primera parte. Jornada 17, Liga Estatal, Liga Regular. Rampi. Detuvo Rampi con el rostro. Minuto 22 exactamente ahora, 14-7. Balón para Fertimeria. Se lo va removiendo. Iván Urbano. Cambio ataque con Paul Fernández, el otro Fernández, el 46, el joven veterano, diría yo, del Fertimera Balomano Puerto Sagunto B, incombustible, Paul Fernández. Y
Diego Celorrio, penales. Gustavo. Arnau Fernández. Se la juega Arnau Fernández a las manos de Alex Lanzukevic. Guardameta del Fertilera, el Mislata, Diego Roque, amaga hacia su hermano Raúl. Raúl Roque da una vuelta, gol, no. Fuera el balón de Raúl. Raúl Roque. El Rafilanco también de la base. Ahora los dos hermanos en las filas del club albano Mislata. Íñigo Ortega, hace un cambio de posiciones. Íñigo se pone del lateral izquierdo. Ortega ya de central. Con Ruz Carajo. Celorrio. Hasta la cocina, detenido con la defensa valenciana. Seguimos, minuto 23, 20 segundos, repito, 14-7. Favorable a los locales. ¡Para los penales! 7 metros. El Diego Roque. La defensa interior. Esa asistencia de Ortega, penales. No se adornó, no. Lanzamiento seco y directo, quitando las telarañas de la esquina. 15-7 más 8. Este se cumple ahora mismo el minuto 24 de la primera parte. Más 8 para el Fertilera, para los muertos, Puerto Sagunto. De momento más plácido de lo que se esperaba. Ya deja Raúl Roque. Ahora sí acertó. Saltando de 2 metros. Y un golpe como de cadera. Anota ante Rampi. 15-8, minuto 24 y 22 segundos. Moviendo Ortega, guardando jugada de los suyos. Se desgallita. Tony Maya, el preparador porteño. Diego Celorrio, Ruz Carajo. Ahí está Ortega, se la juega. Aprovechó las dudas en la defensa para entrar hasta la cocina y marcar un auténtico golazo. Golazo también de cadera de Roque. Raúl Roque. Ha repetido. Erigiéndose él y su hermano como mayores artífices de este club albano Mislata. Pero la ventaja sigue de más 7 en estos primeros 25 minutos de la primera parte. 16, Fertimeria para la mano, Puerto Sagunto, 9, club albano Mislata. Ortega con el balón, moviendo hacia Gustavo, moviendo a Álvaro Perales ya. Celorrio, llegará el balón a Íñigo Celorrio, amago hacia Ortega, doble amago Ortega, Celorrio, Ruz Carajo, salta en descuento. El profesorador del Puerto Sagunto intenta romper el partido poniendo dos pivotes como Perales y Manero. Ahora sí que Ortega se adornó y no pudo engañar Alex
Laurus y Kevics. 17-9, los últimos 3 minutos ya de la primera parte, atacando Mislata. Iñiguez ahí con Raúl Roque, Diego Roque, Ibáñez, mete doble pivote. Recordamos que están uno menos en pista. Con la exclusión. Ahora sí, qué círculo, por 9 metros. Xavier Furió ya anotó desde los 9 metros, 17-10, 2 minutos y medio para el descanso. Recuerdo, uno menos en pista, Club Balonmano Mislata. La presión de Alejandro Santomé, ese bloqueo del cuello al pivote porteño, Celorrio, Ortega. ¡Asiste Ortega! Parte 18-10. Hubo una acción un poquito rara, los árbitros no dictaminaron ningún golpe. Fue listo Ortega asistiendo rápidamente a Álvaro Perales, que anotó, y ahí está Ibáñez moviendo ya para los suyos. Raúl Roque, Ibáñez sigue con uno menos en pista, no retira un portero, como está la moda ahora del empty goal, que dirían en TDP. Piden la asistencia de la MOPA, Paul Fernández a los colegiados, al caer los tres jugadores ahí. Ya Ibáñez, Raúl Roque, se la jugará, no, le roban el balón, no, lo recupera Ibáñez, es placado por Paul Fernández, y los correspondientes 2 minutos para ese 2-46. Mano Fernández Rodríguez, más conocido por Paul Fernández. Igualdad en la pista, aunque van a recuperar ya los valencianos el jugador, recuperan. Y entra ya Alejandro Santomé. Ahora son los que son uno menos en pista en este último minuto, que ahora entra, minuto 29, 18-10. Lanzamiento al poste. Tras amagar al pase al extremo, Arturo Nacher lanzó, pegó en el poste. Últimos 45 segundos de la primera parte, más 8 para el Fertiberia de Balonmano Puerto Sagunto, 18, Club Balonmano Mislata 10. Uno menos en pista. Tenemos tarjeta de tiempo muerto en las manos del preparador porteño Toni Maya. La apurará y efectivamente tiempo muerto. Faltan 30 segundos exactamente. Minuto 29-30. Ahí está ese 18-10. Se reanuda el juego después del tiempo muerto solicitado por Toni Maya, que nos habrá preparado para este medio minuto. ¡Golazo del Alberto! Cuando se acaba la primera parte ahora mismo. 19, Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto B, 11, Club Balonmano Mislata. Repito,
El tiempo muerto que solicitó Tony Maya, el preparador, para hacer la pizarra. Salió a la perfección esa, ese fly a el gran Iván Urbano, Iván Isevic. Nos vemos dentro de un rato. Hasta luego. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte. Ahí está atacando ya el balonmano Mislata. Repito, 19-11, recuerdo ese 19-11 en el descanso. Atacando ya balonmano Mislata, club balonmano Mislata. Ahí tenemos a Arturo Nacher moviendo los suyos. Ahora intenta hacer el fly, la jugada parecida a la del puerto. Ortega lanza un coast to coast hacia Arnau Fernández. Golpe, fue rápido el repliegue de Idáñez, de Rubén Idáñez. Y pudo placar a Arnau Fernández. Ahí está ahora moviendo el puerto Ortega. Gustarazo. Ahí está Arnau, es placado otra vez ahora. En este caso fue César Clemente. Balón para el primer balón para el Jordi Manero. Ortega. Amaga Ortega. Ahora hacia Arnau Fernández. Arnau hacia Rustarazo. La defensa ahora más férrea, si cabe, del club Álvaro Mislata. Parece ahí que está. Se ataca un poco el ataque después de la mixta Ortega. Entre Susana Pareja y Jorge Javier Fernández le han puesto las pilas a su conjunto. Pisó raya Álvaro Gil, recupera el club Albano Mislata. Rápido, segunda oleada. Cambio rápido, ahí está Raúl Roque. No se la juega Nacher. Ahí, ahora sí, Raúl Roque detuvo. Detuvo Rampi, pero 7 metros. Ahí está. Con el balón Xavier Furió. Sale Javier José Rodrigo López. Va a intentar detenerlo. Y ahora detuvo Rodrigo Ro. Detuvo Rodrigo el disparo desde los 7 metros, Rodrigo. Ya está moviendo el balón ahora Arnau Fernández. Rustarazo. Arnau, Rustarazo. Poco atrás. El juego un poquito embarrullado. Ahí está Núñez por arriba. Lanzó Núñez por arriba del guardameta. Darol Cruz Evic. Moviendo Raúl Roque. Lanzamiento y a Rampi. Tocó, dicen que tocó. Furió, él mismo lo reconoció porque dejó el balón y se fue. Balón para Fertimera, para la mano, parto de punto después de la actuación de Rampi, que pegó en el poste y cuando el balón se iba afuera. El bueno de Xavier Furió rozó el balón. Balón recuperado para el Fertimera. Minuto 3, 19 segundos, 19-11 para el Fertimera, más 8. El puerto ataca con portería vacía con 7 jugadores. Empty goal. Qué ganas tenía de decirlo, Manolo Gándara. Empty goal. Recuerdo que la primera vuelta el resultado fue de más 12 para el club balonmano Mislata. Arnau lanza fuera. Ahí está ese rápido contraataque de Ale, que hacía su jugador. Ahí está, ahora sí, no perdonó. No perdonó Sergio Toledo. 19-12. Pues 36-24 fue el resultado de la primera vuelta en la canaleta del Mislata. Vuelve a insistir el puerto atacando con 7.
Ahí está Álvaro Gil. Álvaro Gil. Saque súper rápido de lo de Vilata. Y ahí está. No perdona. Xavier Furió, que entró como una aceleración. Sigue el resultado de más 7 para el Fertiberia. Balomano Puerto Sagunto B. 20. Club Balomano Vilata 13. 4 minutos y medio de la reanudación. Vuelve a vaciar la portería de esa empty goal para jugar con 7 jugadores el Fertiberia. Arnau Rustarazo. Fue placado por 3 defensas a la vez. No llegó el balón a Álvaro Perales. Ahí está Álvaro Perales hacia Ortega. Rustarazo, amaga hacia Álvaro Gil. Álvaro Ortega. Fue 4 pasos. La falta previa señalada por los colegiados. Recuerdo, Luis Díaz Flores Gómez Calcerrada y Enrique Pérez González del colegio madrileño. Ahora Ortega no pudo sobrepasar las manos de Alec, el guardameta del club Álvaro Vilata. 20-13, minuto 5 ya de la regulación. Nacher, Raúl Roque. Ahí está Nacher mandando al subpivote que se mueva hacia el otro lado, a Rubén Idáñez. Diego Roque ahora como lateral derecho. Al final ha habido una afluencia interesante aquí en la parte de tribuna, aunque no se vea en la cámara. Igual el sonido ambiente sí que se oye. Balón parado por Lampi. Ahí está sacando Diego Roque. Janacher. Raúl Roque. Sale esa circulación del extremo, vuelve a Raúl Roque. ¡Ah, oh, qué bien lo hicieron ahora! Diego Roque se movió por detrás de la defensa porteña en los 6 metros, 20-14. Ya retallan diferencias, recortan esas diferencias. Ya se cruza Balomano Mislata, 14, minuto 6. Fertiberia Balomano Puerto Sagunto B, 20. Ahora Fernández quiso hacer. Ahí está Rampi, detuvo Rampi, el contraataque, solo Alejandro Santoné contra Rampi, pierna izquierda al cielo, balón para el Fertiberia, Celorio, tiempo muerto solicitado ahora por Toni Maya, hasta ahora. Se reanuda el juego después de ese tiempo muerto solicitado por Toni Maya, el preparador porteño. Moviendo ya las huestes porteñas, los rojiblancos. Íñigo Celorrio, Bolívar. Se llevó un golpe Íñigo Celorrio ahora en el rostro. 2 minutos. Lo reconoce el mismo jugador, Sergio Toledo, que sí tocó la cara de Íñigo Celorrio. 2 minutos. Las asistencias salen a atender ahí el bueno de José Martínez a Íñigo Celorrio. Repito, ahí está Toledo, los al 7, Sergio Toledo, incluido 2 minutos, recepción. Minutos 6 minutos y 47 segundos, 20-14 para el Fertiberia, moviendo Ortega con Íñigo Celorrio. Ortega, Álvaro Pérez pide el balón, Arnau Fernández hacia Álvaro Gil, Álvaro Gil. Anotó Álvaro Gil, diestro en el lado contrario, en ese extremo derecho, en ese escorzo espectacular.
Ya te digo. Rectificó para coger la posición adecuada al mismo ángulo y meterlo por el para la. Correcto, Agustín. Ahí tenemos ya moviendo el balón. Recuerdo, uno menos en pista ahora el Club Álvaro Villata. Tenemos a Ibáñez con Nacher. Ibáñez, Nacher, tuya mía, tuya mía. Hacia Santomé. Diego Roque. Circula Furio. Moviendo. Llega el balón Diego Roque. Ibáñez. Diego Roque. Roba. Roba, no. Se pierde el balón y ahí está. ¡Rampi! ¡Qué parada hizo Rampi! Recuperó el balón. Y Dañez, solo en 6 metros contra Rampi, volvió a sacar el pie a pasear esa pierna izquierda. 21-14, minuto 8 de la reanudación. Atacando el Fertibera, balón Puerto Sagunto. Recuerdo, Club Álvaro Mirante, Iván Urbano, Alex. Lo del brazo izquierdo de Alex detuvo ese disparo de Iván Urbano. Recuerdo que sigue uno en menos el Club Álvaro Mirante en pista. Diego Roque hablando con Nacher, tuya mía, ahora con Ibáñez, con Idáñez, perdón, viendo a ver la jugada que van a hacer realizar, ahí está saliendo del extremo, pero volviendo, tuya mía, Alejandro Santomé, lo mismo, en el lado contrario con Xavier Furió, ahí está Idáñez, Diego Roque, Nacher se va hacia, asistió picado a... al bueno de Idáñez. Ahora quiso hacerlo todo él, Nacher, pero golpe favorable al Club Álvaro Mislata. Todos en pista, igualdad numérica, aviso de pasivo de los colegiados. Recuerdo, 6 pases. Ahí está otra vez, vuelo picado por Fernández, se lleva el balón hacia Álvaro Gil. Hacia los brillos, tendrá que hacer escorzo. ¡Álvaro Gil! En los lanzamientos, así como una buena efectividad en los contraataques. Correcto, Agustín, minuto 9:44. Fertibera, Manuano, Puerto Sagunto, 22, Club Álvaro Mislata, 14. Más 8 otra vez en el marcador. Ahí está Nacher, hasta la cocina. Forrado el balón, pero pitan desde dentro del área. Y aparte, algo más habrá. 2 minutos. 2 minutos para el 2 al 19, el Maño, Íñigo Celorrio. 7 metros al que se dirige, si no me equivoco, Saiz. Salvador Saiz. No. Ya lleva 2, Rodrigo. Vamos a ver si el tercero. Arturo. Arturo Nacher con el balón, 7 metros. Javier José Rodrigo López. Y ahora no pudo, por debajo de las piernas, Nacher, que parece que se ha hecho daño al caer, viene cojeando al cambio, será asistido en su banquillo, en la parte posterior del muslo izquierdo, aplicándole hielo Susana, la preparadora del Club Álvaro Mislata, para Paredes, ahí está Arnau Fernández, Alex Ortega. 3 jugadores de... Ahí está Arnau, que parece que se resbala. Alex Ortega. ¡Ortega! 23-15 en el marcador. Alex Ortega, minuto 10:45. Repito, 23-15, sigue en más 8. Primera vuelta fue un 36-24, un más 12 para Club Álvaro Mislata en la canaleta. De momento... más fácil de lo que se esperaba, aunque está metiendo mucha presión este Club Álvaro Mislata con jugadores de gran calidad. Ahí está Raúl Roque, uno de los que estaba nombrando ahora, junto a su hermano Diego Roque. Nacher tampoco me lo quiero dejar. Y cómo no, ese portero. Esperemos que lo nombre bien ahora Alex Danuzikevich. Son los que más están dando la nota hoy aquí en el OVNI del Puerto Sagunto. Paul Fernández hacia Arnau Fernández. Álvaro girará escorzo y ahí estaba Alex, el portero de Mislata, poniendo el muslo derecho
Balón para Club Albano Mislata. Diego Roque se le va. Y qué golazo de Diego Roque. Debutó en Asobal en las filas del Fertibere de Balonmano Puerto Sagunto. Y en su periplo de equipos por toda la geografía española. Ahora en su tierra, ahora en su casa, está en Mislata. 23-16, minutos 12 de la reanudación en estos momentos. Ahí está Arnau Hernández, que es agarrado por César Clemente. Golpe a favor del Frente Iberia. Doble avanzado del Club Balonmano Mislata. Ahí está Álvaro Gil otra vez, esfuerzo, y volvió a sacar la mano a pasear Alec, evitando que anotara el bueno de Álvaro Gil, ese dorsal número 8 con esos esfuerzos. Minuto 12 y 20 segundos. Forró el balón Jordi Manero. Ese balón que lanzaba Raúl Roque. Balón tuya mía, perdido por la pista. Y ahora anotó. Anotó Xavier Furió, recortando distancia. 23-17. Minuto 12 y 40 segundos. Segunda parte. 17ª jornada, Liga Estatal, Liga Regular de este grupo, Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto B, y este Club Balonmano Mislata, Íñigo Celorrio. Mista total hacia Álvaro Ortega. Desde dorsal 2 está Arnau Fernández. Dejaron llegar a 7 metros y desde ahí soltó el brazo de una manera lateral para evitar los brazos de defensa. Espero no equivocarme, pero viendo el dorsal 2 y no viendo el dorsal 64 que venía aquí como invitado, pues el dorsal 2 debe ser Adrián Sánchez Cortina, que estaba haciendo las funciones de marcaje mixto a Álvaro Ortega. Alejandro Ortega, perdón. Alex Ortega Blázquez, el catalán. Y ahora roba el balón. Fue el más listo de la clase. Se deja agarrar ahora por Idañez. Para hacia Jordi Manero. ¡Jordi Manero! ¡Qué listo fue! Se dejó agarrar Alex Ortega en 10 metros de nuestro su campo. Dos minutos a Popol Fernández por agarrar, seguro el colegiado, a Idañez. Repito, la jugada de antes espectacular de Álvaro, de Alex Ortega, perdón. Cómo se dejó agarrar, y cuando todo el mundo se creía que iba a sacar tranquilamente, lanzó un coast to coast a Jordi Manero, que anotó por debajo de las piernas y ante la oposición de dos defensores, y por debajo de las piernas de Alex. 25-17, se ha parado ahora mismo el crono para salir la mopa en 14 minutos exactamente, 14-0-0. Repito, Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto 25, Club Balonmano Mislata 17. Balón ahora para Sáez, ahí del pivote. Idañez, perdón, Rubén Idañez. No. Ay, Sáez, lo estaba diciendo bien. Salvador Sáez García en el pivote ahora. Ahí está moviendo Nacher hacia. Hacia Nacher, ahora sí. Raúl Roque hasta la cocina, golazo de Raúl Roque, cae mal. Pide las asistencias, chocó con Alex Ortega. Se golpeó en el glúteo derecho a la caída Raúl Roque. Tenemos la pronta recuperación del bravo jugador valenciano. Esta joven promesa que también estuviera en las filas del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto en su base. Retirado de Mislata. Se ha jugado la roja Ortega en esa acción. No debería haber lanzado lanzar al jugador. Tenía la posición perdida. Lo agarró cuando estaba en el aire. Y probablemente los árbitros, después de deliberar, le mostrarán la tarjeta roja. Bueno, esperemos, a ver, no adelantemos acontecimientos, Agustín. La 1 de la tarde ya de este domingo. Minuto 14, 20 segundos de la segunda parte. 25-18, ese más 7 a favor de los porteños. Del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto B. Recuperándose, esperemos, Raúl Roque. Es dolorosa la caída y va a ser esa zona lumbar. Ahí está. ¡Bravo, bravo, Raúl Roque! ¡Arriba! Y la ayuda ahora, el bueno también de Alex Ortega, le pide disculpas. Dos minutos.
Dos minutos para Alex Ortega, dentro del mal ha sido el menor. El menor mal, menor mal. Raúl Roque ya empieza a andar mejor. Dolorosa, como digo, ese golpe en la zona lumbar. Sacará el Fertilibera el balón por el segundo de centro. Con cuatro jugadores en pista y el portero, dos excluidos. Ahora mismo el Fertiberia, a lo mejor Puerto Sagunto ve. Ahora súper avanzada esa defensa de dos, si no me equivoco, de Sánchez, Cortina. Y de Furió, Rustarazo, Jordi Manero, Rustarazo, Jordi Manero, tuya mía, Rustarazo. Balón cortado por Santomé, Jordi Manero, Rustarazo. Íñigo Celorrio, Arnau Fernández, es agarrado ahora del pecho por Idáñez, balón para el Fertiberia, balón corto, segundo B, Íñigo Celorrio, hasta adentro, bien, aguantando ahí para que pasen los segundos, otra vez Idáñez, agarró ahora a Íñigo, aviso de pasivo de los colegiados, ahora aviso de los Arnau, sacará de esquina. Puso las manos Idáñez. No, perdón. Clemente. Ahí está Arnau. Aviso de pasivo. Sigue el aviso de pasivo. Rustarazo con la pierna. Le tocó. Balón para. Balón mano Mislata. Siguen cuatro en pista. Ahora en defensa los rojiblancos. Todos los valencianos. Ahí está moviendo Nache. Hasta dentro Nache. Arturo Nachez Selma, recortando distancia, cuando ya hemos pasado el Ecuador de la segunda parte. Fertiberia, Puerto Sagunto, 25, Club Balonmano Mislata, 19, más 6 aún, aún para el Fertiberia. Importante la diferencia de goles, pero también es importante ganar el partido, claro, eso es lo primero. Ahora se ha agarrado Jordi Manero, no lo ven los colegiados, balón para Diego Roque, que lanza, y ahí está, Rampi. Se quedó solo Adrián Sánchez y Rampi a dos manos arriba de tubo el esférico, balón para el Fertiberia, balón por segundo que ya ha recuperado un jugador, ahora son cinco, Arnau hacia Paul Fernández, que lanzó el balón al que le toque, 25, como diría mi padre. Todos en pista, recupera ya todos los excluidos, 25-19, minuto 16 y medio de la reanudación. Raúl Roque, Diego Roque, Raúl Roque, Diego Roque. Furió, sale del extremo a Raúl, Diego, vuelve el balón a Furió. Sale Furió, ahí está Raúl Roque, asiste perfectamente. Rampi, Rampi, Rampi. El muro. Como detuvo Rampi ese balón otra vez. Ahora sí que te puedo decir, Agustín, que es el más destacado de este Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. Arnau Fernández es agarrado. Golpe a favor de los rojiblancos. Minuto 17 y 22 segundos. Alex Ortega hacia Arnau. Falta el ataque. Falta el ataque al intentar asistir a Íñigo Celorrio. Ese pase de espaldas arrolló al defensor. Diego Roque, que parecía que se iba a jugar Raúl Roque, los dos hermanos, fuera. Fuera. Balón para el avanzado sobre Alex Ortega. Toledo, Sergio Toledo encima de él. También ahí Íñigo Cerrero seguía, ahí está Paul Fernández, intentando zafarse del contrario. Paul Fernández pierde el balón, doble, balón para el club Balonmano Mislata. Raúl Roque, agarrado por Ortega y por Paul Fernández. Paul Fernández se llevó un codazo de Raúl Roque y amarilla, amarilla para el banquillo con las excesivas protestas de Jorge Javier Fernández.
el preparador del club balonmano Mislata. 25-19, minuto 18 y medio. Diego Roque, Raúl Roque. Ullamía entre los hermanos Roque. Ahora sí, lo perdonó. Circuló por detrás de la defensa Rubén Idáñez y anotó el 25-20. Los hermanos Roque teniendo aquí la grada. Su padre Miguel Roque, otro exjugador también. Que viene de casta le viene el galgo, como diría el refrán. Ahí está moviendo ya el Fertiberia, balón por segundo. Paul Fernández, que amaga hacia Arnau Fernández. Es agarrado y ya remanguillé, había anotado gol. Ha salido perfectamente. En el extremo derecho se ha incorporado Jorge Sorando Martínez. Íñigo Celorri ahora en el extremo izquierdo. Álvaro Perales como pivote. Ortega, moviendo a Álvaro Perales, que se mete hasta dentro. Y es golpeado en la cara por el brazo de Diego Roque, que lo reconoce, que pide disculpas. La altura de Diego Roque no pudo evitar que su brazo impactara en el rostro de Alex Ortega. 25-20 minutos, 19 y medio, 19-29 segundos. Saldrá la mopa. Ahí está la mopa. Secando. Si no me equivoco, mañana hacen ya las labores de arreglar la pista dañada por las lluvias debajo de este goma azul. El ayuntamiento de Sagunto hará las reparaciones pertinentes. Ahí está ya atacando Alex Ortega, Celorrio. Uno menos Balmano Mirata por la exclusión de Diego Roque. Fernández falla ahí hacia alrededor. Pérdida tonta del balón. El exceso de pega hizo que el balón botara mal, no llegara a las manos de Iván Isevic, de Iván Urbano. Más 5, 25-20, ataca, balón, mano Mislata con uno menos. Empty goal, sale Saiz al pivote. Portero Lazicevic se queda fuera. Van a ser 6 en ataque, en igualdad ahora, pero con portería vacía el club balonmano Mislata. Moviendo Nacher, haciendo moverse a sus jugadores. Ahí está Raúl Roque, que se la jugará. No, Nacher pierde el balón en el bote. Ahí está Rampi, fuera. Coast to coast. Balón fuera, no puso su punto de mira bien. El punto de mira Rampi ahora lo tenía desviado, salió a la izquierda del arco del Mislata. Ataca Raúl Roque. Nacher hasta la cocina, se encuentra con Íñigo Celorrio. Minuto 21 ya, faltan 9 minutos para la finalización del partido. 25-20 para el Fertiberia. Raúl Roque con un movimiento de cadera se fue acercando pasito a pasito hacia la defensa, que estaba muy metida en 6 metros, estaba incrustada en los 6 metros. 25-21, Arnau Fernández, es agarrado por Clemente, César Clemente, golpe a favor del Fertiberia. Uno menos aún, recuperan todos. Ahora Sorando lanzó y paró. Tiempo muerto de Tony Maya. Tiempo muerto del preparador del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto B.
Ya se reanuda el encuentro. Intentamos, como nos bien han avisado, el ataque del Villata, que se ve un poco ladeado. Vamos a intentar a ver ahora subsanarlo. Esto de tener la cámara. A ver si ahí ahora se ve todo. Raúl Roque. José Los Ríos, Alex Ortega. Ahí está Rustalazo hacia y Juan Urbano. Y sin moverse, Gacibevic, Laruki, Evic, Alex. Detuvo. ¡Rustalazo! Haciendo unos pequeños cambios en la imagen, se había movido la cámara. Jordi Manero. Jordi Manero. Recortada las distancias a 5 goles ya, 27-22. Tiempo detenido para ser asistido ahora el jugador de Mislata. Se llevó el golpe. Tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado. El preparador de Mislata. Liviana. Liviana, que estoy retransmitiendo el partido por streaming, dime. No, no, que voy a acabar. Estoy retransmitiendo. Se reanuda el juego después de ese tiempo solicitado por Jorge Javier Fernández. Ahí tenemos a Borja también, el jugador del Fertiberia, que se lesionó en el debut con el Asobal el día del Benidorm. Ya recuperándose ese tendón de Aquiles. 25 con lo de Raúl Roque, no estuvo en las filas del Fertiberia, bueno, cuántos puntos. Sí, así, así como fue Diego Roque, que debutó con el Asobal. Balón para el Fertiberia, balón, bueno, cuántos puntos. La jugada de pizarra ahora no salió para el preparador de Mislata. 27-22, minuto 24 y 24 segundos ahora mismo. 6 minutos y medio para el final del partido. Empty ball otra vez por parte de Puerto Sagunto. Correcto, portería vacía, empty ball. Fertiberia, balón para Puerto Sagunto. Asistencia de Tidorrio por debajo a Álvaro Perales. Y detuvo, aunque fue penalti,
a favor del Fertibera Balonmano Puerto Sagunto. Alex Ortega. Alex Ortega. Lanzó fuera al extremo, saltó, dejaron saltar ahora sí a Santomé. Y el balón salió fuera, 28-22, últimos 5 minutos ya del partido. Avanzado ahora de Toledo otra vez sobre Alex Ortega. Para que no pueda mandar, Núñez ha salido al extremo de izquierdo. Gustarazo, Íñigo Celorrio, doble pivote con Álvaro Perales y Jordi Manero en esta jugada. Con la empty ball, ahí está Jordi Manero. ¡Jordi Manero! Salió bien esa pizarra de 7 sin con portería vacía. A doble pivote, Álvaro Perales y Jordi Manero. Anotando 29-22 más 7, sube la ventaja. Cuando ya vamos a entrar en los últimos 4 minutos en breve. Porque estaremos en el minuto 26. En escasos 5 segundos. Oh, Raúl Roque disparó, forró el balón Jordi Manero. Que despistó a Rampi, que aún así aún tocó el balón, pero entró. Vuelve a vaciar la portería. Fertibera balón Puerto Sagunto, atacará con 7 jugadores, empty goal otra vez, minuto 26, 14 segundos, 29, Fertibera balón Puerto Sagunto, B23, Club Balonmano Mislata. Pedimos disculpa a Manolo Bándara, como bien decía, todo lo que nos ha hecho para luego venir nosotros aquí e intentar igualarle, que es imposible, el mago. El mago, televisión, Manuel Gómez Gándara. ¡Ortega! 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 Ahí estuvo muy listo Ortega y aprovechó el 5 de espacio para bien cambiado. Entrar hasta la cocina y batir al portero. Correcto. Y batir al portero, falta el ataque. Diego Roque. ¡Qué bien! El señor Núñez. Pablito Núñez, ¿cómo lo aguantó? Y ahí está ese. Me gusta ver una tercera generación de Núñez en la pista. Y su abuelo en el banquillo. Correcto. Juan Carlos Núñez. Moviendo el Fertibera Balonmano Puerto Sagunto. Más 7, menos 3 minutos para final. 30, Fertibera Balonmano Puerto Sagunto B. 23, Club Balonmano Mislata. Recuerdo que el partido de ida fue del más 12, pero bueno. Dentro de que el Golavera no se va a poder ganar. Visto lo visto y quedando lo que queda. Por lo menos esos dos puntos que se quedan en el Puerto Sagunto tan necesarios. Alex Ortega por encima de Alec. El guardameta de Mislata, que sacará en estos dos últimos minutos y medio de partido. Ahí está Nacher. Robó el balón Ortega. Asistió Arturo Nacher. Ahí Dañez, pero balón recuperado ahora también por ellos. El golpe. Raúl Roque que amaga. Falta el ataque. Vuelven a provocar ahora Alex Ortega. Provoca que Raúl Roque lo arrolle. Falta el ataque y balón para Fertibera. Últimos 2 minutos, Agustín. Buena defensa de Puerto Sagunto. Y si superamos la vista, me parece que así es. Porque Mislata ha vuelto otra vez al 6-0. Yo creo que esto está vendido ya. Ya tan bueno por el resultado. Repito que el más 12 del partido de ida fue favorable a Mislata con ese 36-24. Pero ahora ya lo que va a importar va a ser los dos puntos que el Fertibera se los quede en casa. Y Íñigo Celorri asiste a Álvaro Perales. ¡Álvaro Perales! El preparador porteño Tony Maya que se desgallita. Arengando al bueno de Daniel Rustalazo para que saliera rápido. Ahí está entrando, intenta provocar el ataque. Ahí está Rampi. Y al estar Pablo Núñez en el suelo, no dejó lanzar bien al jugador del Mislata, a Xavier Furió, por lo que 7 metros. Xavier José Rodrigo a la puerta. Arturo Nacher al lanzamiento. Y anota Nacher el gol número 24 para su equipo. Estamos en el último minuto ya, Agustín, 31-24, los puntos se quedan, no el gol, la verás así, pero da igual. Dos puntos para el Fertibera, Balonmano Puerto Sagunto, que ha hecho un gran partido en esta mañana de domingo.
donde se pidió la asistencia del público y más o menos ha respondido. Nos hubiese gustado ver más gente aquí hoy en el Omni a animar a este equipo. Ahí está Pablo Núñez y ya se encuentra con Alex. Faltan 20 segundos para la final, 31-24. Nacher, Diego Roque, Raúl Roque, se queda solo. Ahí está Rampi. Lo intentó Rampi. ¡Bravo, bravo! Fertiberia, Balomano, Puerto Sagunto B. Grande Club Balomano, Mislata. Mucha suerte. Y el próximo partido nos veremos. Recuerdo, el Fertiberia, Balomano, Puerto Sagunto de Asobal volverá a la Liga el miércoles 5. Repito, miércoles 5 de febrero a las 8:15 de la tarde. ¡Bravo, bravo, bravo! Fertiberia, Balomano, Puerto Sagunto B. ¡Hasta luego!